Pues vamos a darle a Chinonuma. Zombieberg fue la ronda 22. Hay que llegar a la ronda 23 aquí. Creo, ¿no? Aquí lo noté. Ay, disculpen ustedes. Ya. Un aplauso para Lolita Ayala, güey. ¿Qué pasa con el Joker no gay? Ah, sí, vamos a cambiar el fog. ¿Era así, no? CG. Sí, configuración fog 100. Ahí está. Tenemos que llegar a la ronda 100. Ah, la verga. No. Bueno, en este mapa. ¿Qué pedo? ¿Ya es la hora en la que me empieza a dar la. la tosecilla o qué pedo? Ah, espérense, es que no sé si está en modo. ¿Cuál modo, güey? Que está el pinche volumen arriba. No, sí está el volumen arriba. A ver, güey. ¿Qué iba a decir? Ah, que en este mapa es mi récord en World of War. No en todos los mapas de zombies. Es mi récord en las 144 la hice. Una vez en un año nuevo que no teníamos internet. Y lo único que había era el PlayStation 3. Y como el PlayStation 3 no te cobra por jugar en línea. Bueno, era porque solo teníamos PlayStation 3 en aquel entonces, ¿no? Y jugamos. Uy. ¿Qué pedo con el pinche gallote atorado? Me escucho así raro. No, pues es que por más que haga así, no siento que algo vaya a salir. Tal vez solo sean unas cuantas cosquillas en la garganta, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo? Ah, que en este mapa era mi récord. Año nuevo, sin internet, PlayStation 3. Me puse a hacerlo. Y lo hice varias veces. Primero llegué a la ronda 60. Luego dije, creo que puedo hacerlo mejor. Luego llegué a la ronda 100. Y luego dije, creo que puedo hacerlo aún mejor. Y llegué a la ronda 144 por. Creo que ahí lo dejé, así nomás de que. Así como eso, como la ronda 60 de que creo que puedo hacerlo mejor. Simplemente creo que me aburrí y ahí lo dejé. Pero es un mapa muy fácil, wey. Creo que no te salen todos los zombies en todas las rondas. Ay. ¿Qué pedo con esos pinches jalazos? Jalazos, ¿no? Acción de jalar. Que dan los pinches zombies. Bueno, viste aquí en la ronda 1. Bueno, ronda 2, perdón. ¡No! Ay, rayos. Voy a abrir por acá. De una vez. Y vamos a comprar caja porque hay que sacar rápido la Wonder Waffles. Ese es el arma. La ronda, iba a decir. Es el arma que me va a hacer subir las rondas rápido. Y ya nos salió el que zar. ¿Qué chingados se supone que haré con esto? Yo sé que esperan que mate a algunos zombies, pero. Vamos a sacar otra. Vaya, parece que no es el día de comprar cosas en la caja, güey. No le di a nadie, ¿verdad? De hecho, esta es el arma que, pues como es infinita, se ponían a subir rondas con esta madre. Pinche lanzallamas, qué pedo. No te da puntos. Solo te da puntos cuando son muchos, ¿no? Porque pues esta arma les da a todos. Los maté. Cuando está en el pack-a-punch, ¿qué hace esto? ¿Hace más daño y se quema menos rápido? ¿O cómo? Yo nunca le vi diferencia al puto lanzallamas, ¿no? Y pues ya en ese mapa ya no hace falta traer lanzallamas. No voy a poder comprar otra caja en esta ronda. ¡Muere, maldito! O tal vez sí. Me cagué, güey. Justo los 750. Digo, 950. ¿Qué dices? Que. Bueno, MG42. El arma favorita de muchos. La mía no tanto. Era mi arma favorita hasta que volví a hacer esta serie de videos de pasando todos los mapas. Y me salió muchas veces en todos los mapas. Bueno, los mapas que llevo hasta ahorita. Que es Nagder, un Totem y. ¿Cuál? Verrucht. Perdón.
Siento que hay como que polvo, ¿sabe? Como que hace que esté tosiendo. Ya limpié, ya hice. Pero es a esta hora. Es a estas horas de la noche es cuando empiezo así como que a darme unas cosquillas en la garganta. ¿Qué será? La verdad es que no tengo idea de qué puedo hacer. Porque no quiero. Está mal. Voy a quedar campeándolos ahí. Mira, 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 mira. Hecho, güey. Creo que se moría de una bala, ¿no? Pero no tengo la puntería suficiente como para haberlo hecho. ¡Ah, no! No se moría de una bala. Aquí me ponía a campear yo en Vanguard, tirando con la Raygun hacia allá nomás. Y así se subían las rondas. Eso hasta que se les ocurrió poner al enemigo ese. ¿Cómo se llama? A la vieja esa que tiene un chingo de cabezas. Y que tira las minas, las granadas, esas explosivas. Ay, güey, qué pedo. La tipo 100. Es así como que tipo. Como que tipo 100. ¿Qué pedo con la? Cuando recarga, ¿cómo se ve allá? Ve, ve, mira. ¡Ey, hay double points, imbécil! Bueno. ¿Qué pedo con el brazo del mono? Las mejores animaciones nunca antes vi. ¡Ve! O sea, porque. Bueno, supongo que porque no se podía modificar el FOV, el campo de visión, ¿no? Y ese brazo de allá afuera. Pues no, se supone que no se debería de ver, ¿no? Pero cuando sacaron el juego para PC, no pensaron en que había una consola que podía modificar así el juego. O sea, y dijeron, ah, pues es que no sabíamos que estaba la consola. Pues ustedes pusieron la pinche consola. No se puso sola la consola en el juego. Entonces. No debieron de haberle modificado ahí un poquito a las animaciones. Ah, es que fíjate que no creo, güey. Bueno, entonces se va a ver bien culero su pinche juego. Es que se ve bien cagado como recarga el mono. Bebe, bebe. ¡Ah! ¡Mi brazo! Así. Por favor, ya no recargues. Ya no recargues mi brazo. Ah, sí. Ya, güey, cálmate. Relax. Hay que abrir por aquí de una vez. De una vez. Que tenemos que abrir un chingo de puertas y de todos modos hay que abrir por los pinches perks. A ver si está Juggernaut aquí o de perdida uno que sí sirva. Claro, excepto Quick Revive. Y tengo dinero para comprar. Ese no tengo dinero para comprar ese. Fíjate que no, güey. No tenía dinero para comprar ninguno, güey. Bueno, el Quick Revive, pero Quick Revive no sirve, güey. Y de hecho, en Black Ops 1 pusieron Quick Revive en la sala principal. Y pusieron Mule Kick, ¿no? Ahí que aparecieran los cuatro. O sea, aquí aparecen los cuatro, ¿no? Porque nomás hay cuatro perks. Pero en Black Ops 1, para que aparecieran cuatro perks, pusieron Mule Kick entre los que pueden aparecer así random. Y el Quick Revive lo pusieron ahí en la sala principal. Un juego que fue evolucionando muy bien, ¿no? O sea, es que tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido que Quick Revive te dé vidas. Y aquí es como que, aunque juegues en solitario, el Quick Revive te cuesta. Hijo de su pinche madre. El Quick Revive te cuesta, pero pues no te sirve de nada porque solo se puede revivir compañeros. Entonces, lo hubieran deshabilitado. Porque dice online, multiplayer, solo mode, seleccionar historia y bla, 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 ¿no? Ok, si le piqué solo mode, significa que estoy jugando solo. Entonces, ¿no debieron de haber deshabilitado el Quick Revive? Sí, pero este juego evolucionó muy bien, ¿no? Sí, claro, güey. De hecho, yo prefiero que el juego se acabe a tener vidas infinitas, güey. Si no mames, cualquiera puede hacer. Con vidas infinitas, cualquiera puede. Aunque también el pedo es sacarlas, ¿no? Claro. O sea, tratar de conseguir un slot para perk y tener, pues, Quick Revives infinitos, como en mapas donde nunca se acaba. Como en los mapas que tiene la Wunderfist. Ya sea Origins, todos esos. Que puedes tener Quick Revives infinitos. Es como.
Pues bueno, o sea, te cuesta encontrar la manera de tenerlos. Pero ya en Black Ops 3, cuando tienes los chicles y todo eso. O sea, hasta los chicles te regalan Quick Revives, no mames. Bueno, no Quick Revives, no, pero. O que unos te reviven directamente y así. Sin perder. Ay, no, güey. Te reviven sin perder Quick Revive. Vamos a segunda oportunidad. Porque estaba tragándome una bien grande y no estaba poniendo atención. Aunque no sé por qué estaba usando la tipe 100 todavía y luego así como. Tac, 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 tac. Es que me desvío, me pongo demasiado a platicar, güey. Y vale verga. A ver, espérense. Estoy haciendo aquí unos negocios. Entonces, yo prefiero que se acabe la partida a tener Quick Revives infinitos. Sí, yo. O sea, sin Quick Revives infinitos, aunque no los tuvieras, pues puedes jugar sin que te maten, güey. Pues sí, sin que te maten. Y luego los mapas que tienen Quick Revives infinitos son los mapas que tienen armas especiales que siempre matan, güey. O sea, Origins. Sí, Origins. Dead Isendrak. Básicamente todos los de Black Ops 3. Y luego Black Ops 2. Puedes tener Quick Revives infinitos en Black. Pues puedes tenerlos en Mob the Dead. Que prácticamente no hay Quick Revives, sino está el modo Afterlife. Pero ahí la Blundergun no, no mata siempre. Mata el Tomahawk. ¿Saben a qué me refiero, no? También está. Pues Buried. En Buried puedes sacar Quick Revives infinitos, pero no es un mapa tan fácil. Primero que nada, el arma especial no mata para siempre. Bueno, sí mata, ¿no? Pero tarda mucho en matarlos ya después. Pero pues, tengan en cuenta que es un arma infinita, se calienta y todo eso, ¿no? Pero pues así. En Cold War ni se diga, hay armas los Cell Revive. Y el Quick Revive hace la función de. ¿Cómo se llama el chicle ese? Cell Medication. El Quick Revive tiene la función del Cell Medication al. Bueno, porque te matan. Matas un zombie. ¡Uy! Colateral hechudo. Matas un zombie. Y revives. ¿Cómo se llama esta arma? Arisaka. La arisca. Yo le decía arisca, güey. Ve, ve, ve. Aquí me hubieran matado, pinche. ¿Qué pedo? ¿Cómo que tengo que apuntar para arriba? Vete a la verga. Un arma buena, un arma buena. Porque la arisca no me va a servir. La mula es arisca, ¿no? ¿Cómo se dice? Otra, 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 otra. Ay, sí le dije, chu, qué mamón. Thompson me la dieron más barata, pero bueno. Sigue siendo un arma en la pared. Y ya está también. Ahí ven. Por ahí se vio. Te dan 100 puntos. El Insta Kill es el único que te da 100 puntos extra. No, 10 puntos extra, bueno. Porque te da los puntos de la muerte y del disparo. Pero pues aquí. ¡Otra vez colateral! Aunque la Thompson es un arma muy poderosa, ¿eh? Ya lo comprobamos en varios mapitas, ¿no? Como en Beirut. En varios. Pues si nomás llevamos dos. Va a ser la última tirada de caja hasta que me ponga a subir puntos, güey. ¡Otra vez tú! Ahora sí, vamos a subir rondas. Digo, sí, a ganar puntos para. Ya te la sabes. No debía haber cambiado la escopeta, güey. Van a venir los perros. Hasta la ronda 5 o 6 por ahí van a venir, ¿no? Pero. Es que no quiero. Mañana vamos a hacer una festejación a Caleb.
Y vamos a poner todas esas rondas. ¿Esas rondas? Ya me quedé mal. Estoy mal. Todas esas rolas quise hacer. Taca, taca. Qué extraño suenan las pinches armas aquí, man. La Thompson todavía suena vergas. Sí, güey. Ta, 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 ta. Pero esta te... Sí, güey, en la vida real ha de sonar. Ta, 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 ta. O sea, para mí que... Dijeron, ok, dispara. Vamos a grabar el sonido del arma. Ok, ya la pusieron en un pinche programa, la editaron. Y quedó así, dijeron, sí, se oye vergas. Claro, güey. Sí, así déjala. No mames. Ya en otros juegos... O sea, se escuchan bien chilas todos los disparos, güey. Pero en este juego, ¿qué pedo, güey? O sea, y este juego va después del... Bueno, el Modern Warfare 1 tampoco es como que tuvieran los mejores sonidos, las pinches armas, güey. La Beretta, no mames. ¡Plash, plash, 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 plash! Sonaba horrible, güey. Creo que ya en Modern Warfare... No, en Modern Warfare 2 creo que también había armas que también sonaban así como... ¡Splash, plash, 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 plash! Y en Black Ops 1, pues está... Ah, no lo traigo. La M1911 ya sonaba así como... ¡Qué feo! Con los sonidos, güey. Pero saben a qué me refiero, ¿no? Los sonidos estaban bien culeros aquí. Nunca ha sido el fuerte de los Call of Duty los sonidos, güey. Los perros. Chingue su madre, güey. Me quedé con 1000. Arre. Uy. Oh, me dan miedo los pinches perros del World War, wey. También mamados. Ahora sí. Como hasta la ronda 10, 7, por ahí van a venir los demás. Los demás perros. ¡Ah, perro! Una disculpa por la tos, Estoy en stream. Y nada, estoy en stream, ¿sabe por qué? No puedo controlarlo. Debería editarlo, pero no voy a ponerme a editar un video para YouTube, no mames. Ni que fuera qué. Hay gente que no consume Twitch y nomás consume YouTube. Hay gente que nomás consume TikTok y no consume ni YouTube ni Twitch. Qué extraño es la gente, ¿no? Yo consumo de todo, la verdad. Estaba muy fácil ese chiste, ¿no? Muy fácil estaba, ¿no? Era de que yo consumo de todo, güey. Consumo mota, consumo marihuana, consumo mota. Consumo drogas, consumo pastillas, consumo... Estaba muy fácil el chiste, güey. Se lo regalé, güey. Por eso no quise decir nada, porque era demasiado fácil y muy pendejo, así como que ay, ya sabía que ibas a decir eso. Yo consumo de todo. Yo consumo mota. Y me morí. Yo no aquí, güey. ¿Qué pedo? Otra vez tú, pequeña bebida bastarda. ¿Qué pedo? Ya me harté del... Esa madre, ¿cómo se llama? Speed Cola, güey. No, es que estaba muy fácil. Ay, ya. ¿Cómo chingas, hombre? Estaba fácil, ¿y qué? Viejo loco, ¿no? La neta, sí se nota que le metes a la pinga. ¡No mames! ¡Uy! Uy, cabrón, mete a la verga. Sí, sí, cómo no. Oh, me dan miedo estos zombies. Double points. Y ya no vienen, ya no vienen. Qué clásico. No. ¿Cómo les valió verga mi double points a los zombies, bro? ¿Y que fueras qué? Me dijeron. Ah, pero cuando se acabe ahorita van a venir todos, mira.
Voy a abrir por acá ahora, pues. Aquí sí me va a salir. Yo quiero un chaleco hecho de esta agua, güey. ¿Qué pedo? No mames. No, güey. No se recarga esta madre. ¿Qué pedo? Mira, pensé que venía bien atrás. Todo está mal, güey. Todo en este juego está mal. Bueno. Aquí está la tipe 100, de hecho, ¿no? Ah, no. Ah, chinga. Ve nomás. ¿Por qué salió un...? Bueno. ¿Qué pedo? ¿Salió un Maxamo ahí? De la nada. No, creo que venía un zombie sin cabeza, ¿no? Sí, venía un zombie sin cabeza. Necesito un arma que tenga más balas, güey. Ahora sí. No, esa tiene dos nomás. Dije más balas, lo que significa que necesito un arma que tenga más balas. No venden la... creo que sí, ¿no? La MP40, pero la venden en allá donde está Speed Cola, de hecho, creo. Aunque creo que esa no es tan potente, pero tiene más balas que esta, güey, que la Thompson. Que la Thompson es muy buena arma, güey, me ha estado sorprendiendo. En Black Ops 1... son esas mismas armas. O sea, en los mapas son esas mismas armas. Las de las paredes. O aparecen las armas de... es que sí creo que son estas, ¿no? Bueno, en los mapas originales. En estos, en los remakes. O remaster, no sé qué sería ahí. Ese sería como un Zombies Chronicles 1. No, sí. Y el Zombies Chronicles 2 ya existe, es el de Black Ops 3. Pero nadie se acuerda que esos mapas estuvieron en Black Ops 1. Aquí, ¿qué arma está a lavar? ¿Laval? ¿Laval la ropa? Ese cabrón, ¿cómo dice las cosas? Wonder Waffle, güey, ¿qué tranza ahí? Arre, pues, ¿cómo voy a subir ronda si no está la Wonder Waffle? Bueno, tiene más balas, era lo que yo quería. Pues aquí aguantar. A ganar 3000 puntos para comprar Speed Cola de una vez. Sí, porque ve. Esa arma que no se debería de abrir. Hay que tener cuidado cuando se recarga enfrente de ellos, porque luego te jalan así cuando quieres cancelar la recarga. Y es que está muy difícil cancelar la recarga cambiando de arma en mouse, wey. Le tienes que dar a la bolita en chinga para arriba y para abajo. Y a veces se te va de paso y vale verga. Un kaboom. Double points, no sean mamones, güey. Es que se va a ir la pinche calavera. Bueno, justo para el Speed Cola, güey. Van a venir los perros otra vez. Cada 5 horas no van a venir. Ya no se mueren de uno, güey. Ah, no, sí. No, bien dado, mira. Por lo menos me están dando. ¿Qué pedo? Es imposible que alguien recargue tan rápido. Nadie puede mover las manos tan rápido.
El MG42. Ronda 11. Bueno, pues ronda 11. Faltan solamente otras 11 rondas. Y yo sin la pinche Wonder Waffles a la verga. ¡Otra vez tú! Pinche tipo 100 a la verga. Ya, güey, esta última tirada se va a ir la caja, estoy muy seguro de eso. Sí, también. A lo mejor no se va porque la caja sabe que me está dando pura porquería, güey. Dice, no, pues, ¿qué prefieres? ¿Que me vaya o que te dé porquerías? Esa es la misma puta madre, no me vas a dar nada si te vas o te quedas, güey. Peleando con el pinche objeto inanimado ese. Güey, vete a la verga. ¿Qué pedo las basuras? Me estoy haciendo bien pendejo porque tengo que comprar los perks también. Los perks y superar la ronda del mapa anterior. Ojalá hoy lo haga, güey, para ya terminar con Black Ops. Digo, con World at War. Y jugar Black Ops 1 el lunes. Como digo, este fin de semana no creo poder hacer nada. O a lo mejor el domingo. Oye, esas rondas de perros, ¿cómo hacen el paro, güey? Lo sabía. Lo sabía desde hace dos tiradas. No, es el último, güey. Ah, oh, no. Las piernas. Eso es todo. Allá. Vamos para allá. Oh, mira. El rayo de la caja es verde. ¿Dónde más era verde? Había un mapa. Y también, o sea, tenía la caja y el rayo era verde. ¿Era en Origins? No. ¿En dónde? ¿En qué mapa era? Hoy la Raygun, wey. Ella también puede ayudar, pero muy peligrosa la Raygun, wey. Pasa de verga. No mames, esa puta arma, wey. A ver, voy a bajar esto. Esa cosa me mataba si me pega. Bueno, en Vanguard creo que sí te mata. Shadowman está jugando Proyecto Zomboid. Hola, Shadowman. ¿Quién es ese? ¿Quién sabe, güey? Continuemos. Si jugamos a los shooters, siempre recargamos aunque nos falte una sola bala. Si no te queda esa sensación de vacío. Estás diciendo pura mamada y ya
Ya está uno sin piernas, pues de perdida. Munición máxima. Bueno, voy a ir. Si viene un zombie, nada más queda uno tirado. Ya puedo matar a cualquier zombie que venga, güey. ¿Dónde estaba la pinche caja verde, güey? Era en Origins, ¿no? En Origins. En Mob the Dead era roja. Verde, güey. ¿Dónde estaba la caja verde? No me puedo acordar. Ay, bueno, tengo en la punta de la pinche lengua, güey. No, a ver. Todos los mapas, vamos a pasar todos los mapas. Una caja verde. Estaba. Pues aquí, ¿no? Aquí está la caja verde. Black Ops 1, no. En este mapa, no. En el otro, no. No. Black Ops 2. Black Ops 2. No. Y acá está cerrado, güey. Valió verga. Black Ops 3. Black Ops 3. La única que queda, güey. Ay, güey, soñé a lo mejor. A lo mejor era en Cold War. Salía la caja verde. ¿Qué pedo, güey? Quería hacer el slide. Pero aquí no se puede, güey. ¿Y ahora dónde voy a ponerme a campear? Voy a llamar a la tirolina desde acá abajo y quedarme campeando ahí. O sea, más bien que no me cobre nada. Ah, no, la tengo que pagar desde abajo. Aquí me ponía a campear yo en Vanguard. No sean mamones, pinches perros, ¿no? Voy a subir esa madre. O sea, que haya más espacio a la verga ahí. Ah, mira, aquí no me puedo mover mientras voy en esto, güey. Eso debieron de haber hecho en Vanguard, porque si no te mata esta madre, güey. No, es que suben por aquí, güey. No, no suben por ahí, pura verga. Ah, pero es como si yo estuviera afuera, güey. Van a spawnear todos acá. Mira, puedo quedarme aquí. Está disparando la Wonder Waffle nomás aquí. Uy, uy. Creí que estaba más. Y. ¡Fuck! ¡Fuck! O puedo disparar una de estas a esa ventana. Dale. La verga, pinche zombie sin cabeza, wey. Luego son los que siempre te matan a la verga.
Wey, voy a hacer las pinches rondas en la punta del waffle, ¿no? ¿Para qué la quiere la pinche arma de esa, wey? ¡No mames! ¡Ay, güey! Tengo que dejar a uno, puta madre, güey. Oye, que se muera uno, güey, sin piernas. Ay, ya me quedé sin granadas, vete a la verga, wey. Pero creo que aquí puedo comprar, ¿no? Por aquí. ¡Ay! ¡Ay, güey! Le voy a decir, esta madre se está recargando. No. ¿Viene bien rápido, va? Sí, güey. Vamos, pues. Ah, mira. Mira nomás. Qué cosas. Qué cosas. Voy a comprar los perris, güey, ni modo. Aquí no era, ¿no? Ya estaba aquí yo, ¿no? Ni siquiera abierto ahí, ¿qué pedo? No, ya está abierto, güey. La vuelta. For the Ruth Peter Show. Double tap. ¿Cuándo será el día en que volvamos a hacer un récord en este mapa? Hay que volver a hacer un récord en este mapa. Pues a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, güey, ¿dónde estaba la pinche ca... Bueno, como vamos a jugar todos los mapas de zombies, nos vamos a encontrar con el mapa que era el que tenía la caja verde, güey. A ver cuál es, güey. Cuando lleguemos a él, vamos a decir, ay, güey, claro, era ese, güey. Genial. Perfecto. No sé cómo le voy a hacer, pero la estrategia es usar esta madre. Un Electric Cherry, wey, ufas. ¡No! ¡No compré Quick Revive! Verga, bueno, ahorita lo compro. Voy a morir, wey, vale, verga. ¡Ay, qué hago! Sí, lo voy a comprar ahorita. Tranquilo. ¡Y esa madre se quedó abajo! Que todos aparezcan aquí. No. No, güey. Dime que no vale verga, dime que no vale verga. Tú no vales verga, ya sé que yo no valgo verga. A tu madre, ¿cómo lo hice? Ya se murieron todos, no mames. Ya eran todos. Qué poquitos zombies. Ya voy a contener el pinche Quick Revive. Qué pedo, pues cuántos mata esta arma, man? O sea, según yo sí, cuando estaba haciendo ese récord, sí me quedaban casi como dos al final. Como ahorita que me quedó ese y el que está tirado. Bueno, quedaron tres, de hecho, porque ya maté a uno.
Pero sí, o sea, sí ni maté a nadie. Shadowman te está invitando a jugar Project Zomboid. No, gracias, güey. No, 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 gracias. Ahorita no, güey. No, es que estoy ocupado haciendo mi récord, güey. Todavía falta The Reese, güey. Voy a llegar a la ronda 25, la verga, y lo voy a dejar. No digas que se subió esa madre. La verga. Ya ni a los perros mata, güey. Oye, ¿por qué no me dan max ammo, güey? Chinga. La segunda vez que no me dejan max ammo los putos perros, ¿qué pedo? O lo dejan abajo. ¿Qué pedo? Aquí es donde me morí, güey. Ahora sí voy a disparar a esta madre sin miedo, güey. Sin miedo a que no me maten. Queda este y otro nomás. Ay, güey, qué difícil. Es que aquí hay que tener mucho miedo. O sea, todas las armas especiales matan, pero también te matan a ti bien rápido a la verga. Hay que tener cuidado de cómo se usan estas madres, güey. Porque aquí no se puede comprar munición. Ronda 22, hay que superar esta y ya, güey. Una 25 creo que sí llegó, uno cagado de risa, pero... Pero no voy a decir nada, güey. Nada voy a decir. Vale más dar esos pinches disparitos así. No ocupo munición, no vamos a hacer récord, solo vamos a hacer la superación de la ronda anterior. Ahí está ya. ¡Listo! Shinonuma, aquí se ha superado Shinonuma. Ahora solamente falta ver qué hago, güey. Ah, y ahora se va a superar esta ronda y ya. Ver a 45 minutos. Mande stream. O sea, stream y es el video de... Ah, pues a la verga. Shinonuma parte 1, supongo. ¡Ay! Eso no fue a propósito, ¿eh? Si estoy bien pendejo.
Nos vemos en Dead Rise. O Dead Rise, como le digan. Fatal, güey. Fatal, Shinonuma.